Esto tiene que terminar, ¿no? ¿Ya? Gracias. Buenas tardes. Ahora sí suena. Mi nombre es Andrea Parra y soy la directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social. País es una clínica jurídica que hace parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, que desde el año 2007 ha desarrollado acciones de incidencia legal y política para el avance de los derechos de personas discriminadas por razón de su discapacidad, su vejez, su orientación sexual o identidad de género. Agradezco su presencia hoy aquí y quisiera saber quiénes se identifican como personas con discapacidad en el auditorio. Unas pocas. Quisiera saber quiénes se identifican como familias de personas con discapacidad. Un gran número de personas levantan la mano. Quisiera saber quiénes hacen parte de organizaciones de la sociedad civil. Un poco menos, pero también más. ¿Y quiénes hacen parte de agencias del gobierno? Bien, muy importante tener este mix. ¿Y quiénes se identifican como miembros de la academia? También una parte importante. Gracias por estar acá. El hecho de que se hayan inscrito tantas personas, que hayamos debido solicitar el espacio adicional, que haya personas siguiéndonos en línea, y un saludo para quienes nos están siguiendo en vivo, nos muestra que el tema de la interdicción y la capacidad legal es un asunto que interesa a muchos sectores de la sociedad, sobre el que tenemos muchas preguntas y sobre el que hay diferentes posturas. Hay una gran diferencia entre ser persona y ser persona para el Estado. Esa diferencia radica en el reconocimiento de la capacidad jurídica. Entendemos la capacidad jurídica como la aptitud de tener derechos y ejercer obligaciones. De hecho, el Código Civil colombiano la define como la capacidad de una persona para obligarse por sí misma sin que medie autorización de una tercera persona. Y hablamos de dos tipos de capacidad jurídica. La capacidad de goce, que es la capacidad de tener derechos o ser idóneo para tener derechos, y la capacidad de ejercicio, que es la capacidad de ejercer dichos derechos, volverlos realidad y que sean reconocidos como válidos por el Estado. Así, la capacidad jurídica es el atributo que nos permite tomar decisiones sobre el proyecto de vida que queremos tener, nos permite decidir nuestro lugar de residencia, nos permite votar, que en este momento es muy importante en este país, nos permite que se respeten las decisiones que tome yo sobre los tratamientos de salud que me son administrados, incluyendo esterilizaciones, que fue un tema bastante sonado hace poco, decisiones sobre mis finanzas, sobre mi vida familiar, entre otras. La interdicción, la inhabilitación, la curatela, tiene algunos otros nombres en la región, son procesos judiciales mediante los cuales un juez declara que alguien es incapaz total o parcialmente y remueve la capacidad de ejercicio de una persona. Históricamente, diferentes grupos sociales han sido definidos como incapaces legalmente. Desde el derecho romano, del cual somos herederos en Latinoamérica, los esclavos, las mujeres, las personas con discapacidad y quienes estaban bajo potestad del pater familias no tenían capacidad jurídica. Este marco de capacidad e incapacidad siguen existiendo en nuestros sistemas jurídicos y los procesos de incapacitación judicial hoy en día se aplican únicamente a personas con discapacidad, principalmente personas con discapacidad intelectual y psicosocial, aunque en Colombia también se puede aplicar a personas sordas. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos obliga a cuestionar y replantear esas tradiciones jurídicas. La convención fue diseñada y negociada por personas con discapacidad y tiene entre sus principios fundamentales el respeto por la autonomía y la libertad de tomar las propias decisiones, la igualdad y no discriminación y el respeto por la diversidad humana. La convención entiende que la discapacidad surge de la relación entre las características funcionales de una persona y las barreras que existen en su entorno que impiden el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Esto quiere decir que la discapacidad no es un problema o una carencia de la persona,
sino que el entorno determina si una persona tiene discapacidad. Particularmente, en el artículo 12 de la Convención, se establece el derecho al igual reconocimiento ante la ley y al reconocimiento de la personalidad jurídica en todos los aspectos de la vida. Y dispone que la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad deben ser reconocidas por el Estado. Rechaza un modelo de sustitución de la voluntad y exige la adopción de un modelo de toma de decisiones con apoyo. Por su parte, el comité encargado de vigilar la Convención ha hecho observaciones a varios países, recalcando la obligación de modificar esos sistemas sustitutivos. Además, en su primera observación general, que está recién salida del horno en abril de 2014, desarrolla cómo debe interpretarse y aplicarse este artículo. Esta transición representa, claro, varios retos. Como dice Camila Lozano, una autogestora con discapacidad intelectual con quien he tenido el privilegio de trabajar en varios proyectos, hay que cambiar el chip. En el curso de nuestro trabajo en país, recibimos múltiples consultas jurídicas de padres y madres de familia de personas con discapacidad intelectual, y creo que el hecho de que la mayoría de aquí se identifique como familiares de personas representa esas inquietudes. Nos hacen preguntas sobre la interdicción porque quieren asegurar el futuro de sus hijos e hijas cuando ellos falten. Una de las principales preocupaciones es la posibilidad de recibir la pensión de supervivencia de sus padres o asegurar que tendrá un lugar donde vivir. Como práctica regular, los fondos de pensiones exigen la interdicción para recibir esa pensión de supervivencia, pero eso no es un requisito legal en la ley colombiana. Eso es una interpretación que hacen los fondos. También vemos casos de familias a quienes profesionales de la salud o del derecho recomiendan la interdicción para efectos de esterilizar a sus hijos e hijas. Y otra de las situaciones que más vemos es la imposibilidad de firmar un contrato laboral para personas que están bajo medida de interdicción, porque los empleadores no contratan personas que estén bajo medida de interdicción. Es un verdadero placer para mí y para el equipo de país, a quienes agradezco particularmente su arduo trabajo en la organización de este evento, poder tener en un solo lugar a estas maravillosas y brillantes personas de la región, que durante años han dedicado gran parte de su trabajo y energía a pensar cómo materializar en nuestras sociedades los derechos de las personas con discapacidad y con quienes he tenido la fortuna de trabajar en alianza. Cada una de ellas podría hacer un taller de 3 días sobre capacidad jurídica, así que nuestro reto hoy es iniciar esta conversación para que siga ocurriendo más allá de este encuentro. Agradezco particularmente a Open Society Foundations por hacer posible la visita de estas personas a Bogotá. Francisco Barifi es doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, en donde es profesor visitante. Es subdirector del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos Alicia Moreo de la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina, donde también es profesor de Derecho Constitucional. Es presidente de EQUAL, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas en Situación de Vulnerabilidad. Es coordinador académico de la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y asesor jurídico en materia de discapacidad de la Fundación 11 de España. Es autor de múltiples publicaciones académicas sobre capacidad legal y derechos de las personas con discapacidad. Renata Bregaglio es abogada y magíster en Derechos Humanos, directora de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público, sección Discapacidad, de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es coordinadora académica y de investigaciones del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la misma universidad. Patricia Brogna, de México, es doctora y maestra en Ciencias Políticas y Sociales y docente de la UNAM. Es licenciada en Terapia Ocupacional y maestra en Integración de Personas con Discapacidad. Alison Hillman, de Estados Unidos, es abogada y oficial senior del Open Society Foundation's Human Rights Initiative. Es exdirectora del Programa de las Américas de Disability Rights International y una gran aliada de los proyectos que hacemos en la región. Mario Espina, de Colombia, es abogado y docente de la Universidad Externado. Magíster en Derechos Fundamentales y Estudios Avanzados en Derechos Humanos, candidato a doctor del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Agustina Palacios, que muchas personas conocen por sus textos,
de Argentina. Es doctora en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET, coordinadora del área de discapacidad del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos Alicia Moreo, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es relatora argentina de la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también autora de múltiples textos sobre los derechos de las personas con discapacidad. Mario Santiago, de México, es doctor en Derecho de la Universidad Carlos III. Es profesor y coordinador de la Maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y director de investigaciones de la organización Ideas en México. Entonces, la manera en que hemos organizado este conversatorio es efectivamente como una charla. Y yo voy a hacer unas preguntas para nuestras personas invitadas. Y esto durará hasta las 7 de la noche. Durante la última media hora responderemos preguntas del público. Entonces, habrá personas con la camiseta de país rotando por todo el espacio. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, requiere apoyo para escribirla o que nos la pase para nosotros intentar responder la mayor cantidad de preguntas. Para quienes nos están viendo en línea, por favor hagan las preguntas a @paisuniandes por Twitter o #capacidadlegal, numeral capacidad legal. Y así las iremos, podemos asegurar que nuestras conferencistas las puedan responder en la medida de lo posible. Queridas y queridas invitadas, tradicionalmente en las legislaciones del mundo, los mecanismos de incapacitación de las personas con discapacidad, como la interdicción, se han entendido como una herramienta de protección de las personas con discapacidad. De hecho, la ley en Colombia dice que es un mecanismo de restablecimiento de los derechos. ¿Es la interdicción una forma de proteger a las personas con discapacidad? ¿Y por qué se usa en sus países? Renata, no sé si quisieras responder. Sí, aló, ¿se escucha bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a País por la invitación. Yo quería contarte un poco la experiencia peruana, que por lo que hemos conversado varias veces no difiere mucho. Y en el Perú, a pesar de que no se llama un sistema, no se dice que es un sistema de restablecimiento de derechos, en realidad la mirada que se tiene desde los familiares de las personas con discapacidad muchas veces y desde el Estado es que la interdicción es una figura que protege y protege a aquellas personas que supuestamente no pueden decidir por sí mismas, como tú señalabas, porque no son capaces de tomar decisiones correctas de alguna manera o porque, como decimos en el mundo del derecho, no tienen esta facultad de discernimiento. Y eso, como seguramente vamos a conversar en un rato, es algo contrario a lo que viene apostando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que plantea esta idea de autonomía. Pero antes de entrar a eso, entender la interdicción como una figura que protege, en realidad, me parece a mí, por la experiencia que tenemos de los casos que hemos visto en la clínica, es que no es una mirada completamente correcta. No es una mirada correcta. Yo recuerdo la conversación que he tenido algunas veces con mamás de personas con discapacidad intelectual, concretamente con hijos que tienen síndrome Down, y ella me decía: nosotros durante muchos años nos hemos puesto el chip de que nuestros hijos son un objeto de cuidado, ¿no? Tenemos que cuidarlos, tenemos que preservarlos porque probablemente los vamos a enterrar. Pero hoy en día tenemos que pelar porque nuestros hijos se constituyan como verdaderos sujetos de derecho porque probablemente nos van a sobrevivir también. Entonces, si yo no logro empoderar a una persona con discapacidad, si no logro hacerla un verdadero sujeto que reivindique derechos, en realidad no la estoy protegiendo. Simplemente estoy creando una ficción o un engaño. Se dice que las personas con discapacidad tienen que estar interdictas porque pueden ser estafadas. Se dice que las personas con discapacidad tienen que estar interdictas porque no pueden decidir casarse o no pueden decidir tener hijos. Pero en realidad, en la práctica, una persona con discapacidad va a tener hijos, esté interdictada o no esté interdictada. Una persona con discapacidad tiene que ser posible, tiene que ser válido para esa persona poder administrar su patrimonio. Yo quería concluir mi intervención comentando además que en el caso de Perú,
la situación es un poquito más compleja que el tema de la interdicción, porque nuestro código establece la incapacidad de plano. Por lo tanto, esté la persona con sentencia de interdicción o no esté esa persona con sentencia de interdicción, es incapaz para realizar actos jurídicos. Una persona que tenga una discapacidad intelectual, por ejemplo, visible, simplemente no puede firmar un contrato, simplemente no puede abrir una cuenta en el banco, no puede cobrar un cheque, no puede comprar un celular, no puede votar. Entonces, estamos hablando de un alto número de personas. En el Perú estamos hablando aproximadamente de un 2% de la población nacional que no puede ejercer de manera libre sus derechos bajo la figura de que se le está protegiendo o se le está preservando. Agustina, ¿podrías ayudarnos a responder desde tu perspectiva esa pregunta? Bueno, ¿se me escucha? Sí. Bueno, muy buenas tardes, encantada de estar aquí y agradeciendo, sumándome al agradecimiento de APAIS, a Andrea y a toda la gente que ha trabajado en este conversatorio. Bueno, un poco sumándome a lo que comentaba Renata, la pregunta es si la interdicción es una forma de proteger a las personas con discapacidad, y bueno, mi respuesta va a ser que no, basándome en el derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos que recordar que hasta hace no mucho tiempo se suponía que la interdicción era una manera de proteger, y acá utilizo comillas, a las mujeres, por ejemplo, y que el camino que recorrimos las mujeres fue un camino que se transitó y que culminó en una convención internacional que brinda igualdad en materia de capacidad a la mujer en relación al hombre. Es decir, las personas con discapacidad están ahora, hoy en día, a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, caminando por un digamos, paseo que haya sido transitado por otros grupos en situación de vulnerabilidad. Lo que decía Renata es esa imagen que se construye de la discapacidad como un ser carente, como un ser que necesita de una protección, y en realidad lo que viene a mostrar la convención y sobre todo lo que se denomina el modelo social de discapacidad, que no es más ni menos que la consecuencia de la reivindicación de derechos de las propias personas con discapacidad durante muchos años, es que la discapacidad es una construcción social que tiene que ver con una condición de una persona y que tiene que ver con barreras sociales que generalmente impiden, limitan, obstruyen el ejercicio de derechos. Esto es más fácil de ver cuando hablamos de, por ejemplo, un entorno arquitectónico, es decir, falta una escalera y fácilmente vemos que la rampa sería la manera de garantizar en el entorno arquitectónico quizás el ejercicio de un derecho o una silla de ruedas. Pero en el ámbito de la discapacidad intelectual y psicosocial, como que todavía ese cambio de chip al que aludía Andrea, nos cuesta mucho incorporarlo. Pero lo que estamos haciendo con la interdicción, quiero hacer un paralelismo, es como si dijéramos a la persona que está en silla de ruedas, como usted no se puede trasladar autónomamente de manera estándar, entonces le vamos a limitar el derecho a transitar, le vamos a limitar el derecho a la movilidad. ¿Sí? Usted se va a quedar quietito en su casa y no va a poder salir a la calle, lo va a hacer otro por usted. Eso no es proteger, eso al contrario, es limitar e imposibilitar que la persona ejerza sus derechos. La interdicción le viene a decir a la persona, usted no puede tomar decisiones autónomas, usted no puede ejercer sus derechos por sí mismos, y esto es lo que la convención vino a desterrar. Y yo siempre que hablo de la convención recuerdo que este artículo 12 que viene a decir esto, viene a decir las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones y en todos los ámbitos de la vida, ¿no? En igualdad con las demás, fue un artículo que costó mucho y que casi hace que no se aprobase la misma convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por eso hoy cuesta implementar esto, porque bueno, hay todavía muchas barreras que son mentales y muchos prejuicios que desterrar. El camino no es fácil. La convención viene a traer otro modelo, ¿sí? Otro modelo filosófico, otro modelo ideológico, y viene a sumar con determinadas herramientas. Lo que pasa es que esas herramientas hay que desarrollarlas. Se desarrollan desde la doctrina para quienes son académicos, pero se desarrollan desde la reivindicación y desde transitar ese camino en primera persona, ¿no? En primera persona con apoyos, en primera persona desde las personas con discapacidad, con el apoyo de sus familias o con quienes ellas elijan. Ya se va a hablar de esto, pero bueno, en definitiva creo que luego cualquier cosa iré agregando otras cuestiones. Gracias. Mario Santiago. Sí. Bueno, lo primero que me gustaría comentar es que yo dudaría incluso si tradicionalmente se ha entendido
la interdicción como una forma de protección. Yo más bien pienso que fue una cuestión práctica, fue cómo resolver una cuestión, digamos, desde el punto de vista jurídico, de la forma más sencilla. Y la forma más sencilla era simplemente sustituir la voluntad de la persona. Recordemos que, bueno, la interdicción ahora cada vez menos se utiliza para personas, como dicen algunos códigos todavía, sordomudas. Pero en México, por ejemplo, hay algunos estados de la República, tenemos 31 estados más el Distrito Federal, y cada uno de los estados tiene una legislación distinta. En algunos de estos estados todavía se establece que la embriaguez consuetudinaria, aquellos que se dedican al juego, los ludópatas, pueden ser declarados interdictos. Y la palabra clave ahí de todos los códigos civiles es aquel que no pueda gobernarse a sí mismo. Entonces, eso tiene como, yo lo veo así, pues una tradición tal vez milenaria, ¿no? Como dicen, desde Roma, donde lo más fácil era, pues bueno, mira, ante la complejidad, mejor lo descontamos y que otra persona actúe en su nombre. Pero actuar en su nombre implica un montón de consecuencias. A veces, pues puede ser que confiemos en la buena voluntad del tutor y actúe, digamos, en beneficio de la persona. Pero en muchas ocasiones es todo lo contrario. Temas, por ejemplo, de herencia, temas de propiedad, de venta de propiedades, de renta de propiedades, pues simplemente la persona se le puede desposeer, ¿no?, de los bienes. Y bueno, si pensamos en que es un tipo de ayuda a la persona con discapacidad, bueno, hay que ver las consecuencias que tiene, porque estamos hablando de derechos muy importantes como la libertad, y que al final tal vez la libertad es uno de los derechos que más apreciamos, ¿no? Tal vez es uno de los más importantes, y es ese precisamente el que se ve involucrado, el que se ve restringido con este tipo de acciones, con la incapacidad, con la declaración de incapacidad, con la interdicción. Al ser sustituido en su voluntad, pues sencillamente no cuenta para el derecho, y esto es importante porque incluso en los procedimientos civiles para buscar que una persona se declare como incapaz o interdicta, la persona deja de contar ya en ese momento. Cuando menos en la mayoría de las legislaciones, la persona no tiene voz, simplemente se le manda un perito, normalmente un psiquiatra, ¿no?, que va a determinar médicamente una cuestión y de ahí va a resolver el juez si considera que es incapaz o no. Es decir, es todo o nada, blanco o negro, aquí no hay medias tintas, ¿no? Y si el psiquiatra, el psicólogo determina esta cuestión, pues simplemente se le anula de la vida jurídica, que eso implica, pues ya les decía, un montón de restricciones. Son restricciones muy graves. Y todos, es una, digamos, algo conocido por todos acerca de que todos los derechos tienen restricciones, sí, es cierto, pero la restricción tiene que ser de acuerdo a una cuestión razonable. Y la cuestión de la discapacidad, pues en muchas ocasiones, pues tal vez no hay de otra, ¿no? Hay la necesidad de sustituir la voluntad en casos muy concretos, muy contados, pero para la gran mayoría de casos no es necesario, no es indispensable llegar a ese extremo, y pues vemos las consecuencias que esto tiene, ¿no? Ya se decía aquí que, bueno, ha sido tal vez una lucha muy moderna de las personas con discapacidad, pero vemos que a lo largo de la historia este universo de iguales se ha ido ampliando. Ya decíamos, los que eran esclavos ahora no lo son, las mujeres que no tenían todos los derechos ahora los tienen, los migrantes es otro grupo que sigue limitado realmente en sus derechos, porque la gente considera todavía razonable que los ciudadanos de un estado tengan más derechos que aquellos que no son ciudadanos. Creo que también es una cuestión pendiente, pero el tema de discapacidad es algo muy importante, ¿no?, que está rompiendo con ese paradigma, y pues esa resistencia, como en todo tipo de revoluciones, pues toma su tiempo, y esperemos que, bueno, empecemos, bueno, ya se empezó, pero que empecemos los cambios reales en las legislaciones para que esto sea posible. Gracias, Mario. Y gracias por mencionar el tema de los efectos. En Colombia, la interdicción es un proceso de jurisdicción voluntaria. Eso significa que no hay dos partes en el proceso, sino solo la que solicita la interdicción. Y la persona que va a ser declarada interdicta no puede oponerse a su propio proceso de interdicción. Entonces, desde el mismo proceso se anula a las personas.
Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Estos mecanismos de incapacitación de las personas con discapacidad, como la interdicción, son una violación a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? ¿Por qué? Francisco, ¿nos puedes ayudar con esa respuesta? ¿Prendió? Sí. Las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida. Esta frase es la convención, el artículo 12.2, es categórico. No dice las personas con discapacidad tienen derecho a una mayor protección, sino simplemente tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida. Desde esta frase sencilla, la convención construye un cambio de paradigma que resulta, a mi juicio, categórico. Las personas con discapacidad no pueden ser discriminadas en el ejercicio de su capacidad jurídica por motivo de discapacidad. Es decir, la discapacidad no puede ser la razón por la cual gozan de una capacidad jurídica diferente al resto. Esto, en términos prácticos, significa que la opción de proteger mediante la sustitución en la toma de decisiones no puede seguir siendo una opción válida y viable a la luz de la Convención. El Estado debe implementar alternativas que protejan si se quiere, pero que no sustituyan la voluntad de la persona. Esta pregunta que me plantea Andrea es muy importante, se generó en el momento de adoptar la convención, pero creo que hoy en día, a pesar de que la jurisprudencia nacional, algunos jueces todavía no se animan a afirmarlo rotundamente, hoy por hoy en el ámbito internacional me parece que es una afirmación que ha quedado zanjada y definida. No solamente el espíritu de la convención digamos, sostiene de una forma categórica, como les dije, no da lugar a interpretaciones el artículo 12.2, sino que el propio Comité de Naciones Unidas lo ha planteado desde dos ámbitos, de forma categórica. Primero, al analizar los informes de los estados. Si ustedes analizan todos los las observaciones que el Comité de Naciones Unidas ha hecho a los estados, algunos de nosotros, de nuestros estados, caso de Perú, caso de Argentina, Salvador, Paraguay, la postura del comité ha sido categórica. Los mecanismos, no, la convención no habla de interdicción ni de incapacitación. Dice, los mecanismos que sustituyan la voluntad o la toma de decisiones de las personas con discapacidad son contrarios a la convención. De esta forma, evade, digamos, el tecnicismo de algunas legislaciones locales que hablan de interdictos, que hablan de incapaces, que hablan de personas con discapacidad. No importa el nombre. Lo que tenemos que tener en cuenta es si la opción, la respuesta legal es que se sustituya la voluntad de la persona, el mismo es contrario a la convención. Y muy recientemente, ahora en abril, el propio comité ha adoptado una observación general, un documento muy importante porque es una interpretación calificada de la convención, donde no ha dejado ninguna duda. La observación general número uno dice, en términos categóricos y claros, todo mecanismo que sustituya la voluntad de la persona con discapacidad es contrario a la convención. Gracias. Mario Espina, ¿tú nos puedes ayudar? ¿Me escuchan? No. ¿Me escuchan? Creo que te escuchan. Sí, ya. ¿Me escuchan? Sí. Listo. Bueno, a propósito de la pregunta que nos planteas, a la luz del sistema colombiano, la respuesta es sí. El sistema normativo colombiano va en contravía de los postulados de la Convención, a pesar de que tenemos un sistema constitucional en donde se establece que estamos en un Estado social de derecho que se funda en la idea de dignidad humana, y a pesar de que hemos suscrito y ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no obstante, el marco legal colombiano desconoce esos avances que se han dado a nivel internacional. Quisiera, si me lo permiten, quisiera leerles algunos apartados cortos de la Convención.
Artículo primero dice que el propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. En el artículo 3 se establecen los principios y se establece que el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. El artículo 5 habla expresamente de lo que es la igualdad y la no discriminación y se establece que se deberá prohibir todo tipo de discriminación. Y más adelante, como lo han mencionado mis compañeros, el artículo 2 establece que todos los estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Tradicionalmente, el tratamiento de la discapacidad ha partido de una visión meramente paternalista, con lo cual se ha asumido que estas personas, la población con discapacidad, son personas que obligatoriamente requieren de otra persona que decida por ellas, ¿no? Incluso desde Aristóteles entendía que Aristóteles incluso justificaba la esclavitud y decía que eran personas que no tenían voluntad acabada, que por lo tanto era necesario que otras personas decidieran o suplieran esa falencia. Asimismo, con la discapacidad y con otros grupos, se ha entendido que es necesario que exista un sistema de protección, bajo la figura de la protección, para que puedan tomarse las decisiones más acertadas, ¿no? La Convención de Tomos rompe ese paradigma, asume la posición social, el modelo social, y además asume que la discapacidad, desde el enfoque de los derechos humanos. Ya no se tiene en cuenta a la persona con discapacidad como un objeto de decisión, como se tiene en cuenta anteriormente, sino que se tiene en cuenta que es un sujeto de derechos. Y eso me parece que es importante recalcarlo. A nivel legal, en Colombia tenemos la ley 1306 del 2009, que a pesar de que se elaboró después de la Convención, no obstante sigue manteniendo las figuras de la interdicción. Dice la ley que el objeto es la protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad. Claramente, en la práctica, las sentencias sobre interdicción no establecen detalladamente cuáles son los tópicos a través de los cuales se restringen ciertos derechos. Entonces, esta figura de la interdicción lo que hace es que actúa de manera transversal y en la práctica lo que se hace es que se limitan todos los derechos fundamentales, ¿no? Entonces la persona no puede votar, no puede decidir sobre su sexualidad, no puede decidir sobre si tiene hijos o no. Y esto además me parece importante recalcar que la Convención expresamente establece que en el artículo 23 que se reconoce el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno. Y también dice que se respeta el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos, ¿no? Esto fue, digamos que eso lo hemos debatido en algunos seminarios, porque en un comunicado número 8 del 2014, la Corte Constitucional estableció lo siguiente, bueno, para no leerlo, estableció que todas las personas que menores de edad incluso, sobre las cuales entendía que no podían en el futuro decidir sobre su sexualidad, era posible adelantar la práctica de la esterilización a través de un proceso de previo de interdicción. Esto también vulnera flagrantemente los postulados de la Convención. Sobre esto hay una cuestión que me parece interesante y es que en la medida que las normas internacionales han establecido estándares de protección, la Corte Constitucional colombiana, que ha sido la garante de los derechos fundamentales, de una manera que a veces me sorprende, ha ido retrocediendo esos estándares de protección. Para no extenderme mucho, en el 2002 la Corte decía que no era posible en un caso en el cual una persona solicitaba que se le hiciera este procedimiento quirúrgico a su hija y la Corte encontró que la hija que se tenía discapacidad mental, en el fondo su voluntad se orientaba a que quería tener una familia y la Corte dijo que no era posible que esa institución del derecho civil, cual es la interdicción, se trasladara también al derecho constitucional y que esto iba en contra de los derechos humanos. En la sentencia T-063 del 2012, la Corte, una sentencia más reciente, la Corte dijo que no era posible adelantar el procedimiento simplemente por una cuestión formal, es decir, porque no se ha iniciado un proceso de interdicción. Y en el comunicado número 8 del 2014, la última decisión
que me parece relevante mencionar. La Corte dijo que si era posible llevar a cabo esa práctica, lo cual me parece que vulnera abiertamente la Constitución. Y para concluir este momento, esta oportunidad que tengo, yo creo que en la práctica es posible que se adopten medidas paternalistas, incluso con personas con discapacidad, pero que estén encaminadas, orientadas a la voluntad futura, es decir, protegiendo las condiciones actuales para que a futuro las personas puedan decidir libremente. Un procedimiento de esterilización definitivo simplemente va en contra de la convención y no en nada es consecuente con los postulados convencionales. En consecuencia, sí es posible que existan ciertas medidas de protección, entre comillas, pero que estén orientadas a que en el futuro las personas puedan decidir libremente sobre el ejercicio de sus derechos. Gracias. La siguiente pregunta que tengo es, la convención en el artículo 12, como ya lo han dicho, nos dice que debemos reemplazar los mecanismos de incapacitación sustitutivos de la voluntad por mecanismos de toma de decisiones con apoyo que se centren en la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto y qué son los apoyos de los que habla este artículo? ¿Qué debe tener un sistema jurídico que reconozca ese mandato? Patricia. Hola, ¿se escucha? Sí, ya me escuché yo. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias a la universidad y a todo el equipo de país por la invitación y la organización. El tema de cómo vamos a pasar de un esquema de sustitución en la toma de decisiones, de pensar que la persona con discapacidad es alguien que no puede decidir por sí misma, que otro tiene que decidir su vida por ella, y que de este esquema pasemos a lo que propone la convención, que es un esquema de apoyo en la toma de decisiones. Como bien dices en la pregunta, nos hace pensar primero qué es un apoyo y segundo cómo vamos a pasar de modelo. Yo creo que tenemos que inventar en nuestros sistemas, y yo no soy abogada, soy socióloga. En nuestros sistemas no hay un esquema de, si quitamos la interdicción, ¿qué hacemos? Hay que inventar. Y las formas de inventar no son, o no me parecen las mejores, las que se han estado dando en algunos países, donde lo que se hace es tratar de transformar la figura del curador. Y entonces han surgido ideas como la semi-interdicción, la interdicción parcial, el curador de apoyo. Me parecen figuras peligrosas que son híbridos y que siguen manteniendo el ancla, la respuesta en el esquema de sustitución en la toma de decisiones. La visión médica y la visión social son incompatibles. La convención en ningún momento habla de tipos de discapacidad ni de grados de discapacidad, está hablando de personas. Entonces, la visión médica corresponde y da respuestas a otras cosas, y es importante, yo soy terapista ocupacional, vengo del área de la salud y sé la importancia que tiene. Pero no responde a que la persona pueda ejercer y gozar plenamente de todos sus derechos. Entonces, en este ejercicio de inventar, a veces, y no para extrapolar y traernos copiados modelos de otros países en donde los esquemas funcionan fantástico porque el contexto es otro, porque la economía es otra, porque la cultura es otra, porque la idiosincrasia política es diferente, y traemos esquemas a nuestros países, sobre todo latinoamericanos, y claro, no funcionan tan bien. Pero no está de más ver que de lo que hay en otros contextos y en otras disciplinas nos puede servir. Y yo creo, por ejemplo, que un esquema de apoyo que usa una organización internacional define que los apoyos son recursos o estrategias destinados a promover el desarrollo, el interés y el bienestar de las personas con discapacidad. Y estos recursos o estrategias pueden ser profesionales o pueden ser espontáneos o naturales. Y estos apoyos
pueden ser intermitentes en cuando sea necesario, porque son episódicos, pueden ser limitados, más consistentes en el tiempo, pero igual acotados, pueden ser extensos porque hacen falta en momentos más largos y en diferentes ámbitos de la vida, perdón, o pueden ser generalizados, cuando la consistencia y la intensidad es muy amplia. Bueno, quizás pensar algún tipo de esquema de apoyo en la toma de decisiones, teniendo en cuenta en qué ambientes, en qué tiempos van a ser necesarios, pueda ayudar a los jueces y a los abogados a ir armando un esquema de apoyos en la toma de decisiones que siempre va a ser a la carta, porque la interdicción y la curatela es un saco único que le ponen a todo el mundo. Y si va a ser un esquema de apoyo en la toma de decisiones, eso tiene que ser caso por caso y tiene que ser revisado en los diferentes momentos de la vida de la persona. Y también en esta pregunta que haces de qué se habla cuando se habla de los apoyos en la toma de decisiones, Andrea, si ustedes hacen el ejercicio de poner en internet toma de decisiones con apoyos, les van a aparecer 2.500.000 páginas, porque es una estrategia de asesoramiento empresarial. O sea que todo el mundo asume que un empresario que cobra una fortuna puede tener un equipo de apoyo en la toma de sus decisiones. Pero si ustedes ponen toma de decisiones con apoyo, discapacidad, le van a aparecer 100 páginas. Estoy poniendo un número ideal, ¿no? Pero es extremo. O sea, entendemos que un empresario necesita que alguien lo apoye en la toma de decisiones y una persona con discapacidad que necesita un esquema de apoyo para tomar decisiones, decimos, entonces no tiene capacidad jurídica y le dictamos interdicción. Me parece que poder sacar la mirada a veces de cuestiones disciplinares y ver qué hay en el alrededor, como si cualquiera de nosotros va a comprar un auto, lo consulta con sus amigos, con su padre, con su pareja. Bueno, eso es una toma de decisiones con apoyos, ¿sí? Y lo tenemos totalmente naturalizados. Y no hacemos el mismo ejercicio ni tenemos la misma amplitud mental cuando estamos hablando de personas con discapacidad, sobre todo de personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Me parece que por ahí va el ejercicio de poder ir pensando cómo vamos a inventar este nuevo sistema. Agustina, ¿nos podrías también contribuir a la respuesta? Bueno, tomando un poco y siguiendo la línea de lo que comentaba Patricia, la convención viene a brindar esta herramienta que no hace más que justamente lo que decía Patricia, universalizar y formalizar una herramienta que utilizamos todas las personas en nuestra vida cotidiana. Es decir, pensemos, siempre tenemos redes de apoyos que son incluso más o menos intensos según los momentos de nuestra vida, según nuestras aptitudes o según nuestras propias limitaciones. Bueno, la convención viene a universalizar eso y a formalizarlo de alguna manera o a intentar que se formalice de alguna manera. Eso sin de alguna, dejar claro que los apoyos pueden ser tanto formales como informales. Pero a mí me interesa contextualizar la figura del apoyo dentro de dos principios básicos o otras dos herramientas básicas que trae la convención, que una de ellas es la accesibilidad universal y otra son los ajustes razonables. Me parece que hay que empezar también a para crear, como también decía Patricia, para inventar, hay que contextualizar que los apoyos también son parte, son una condición de accesibilidad en algunos casos, son también a veces la adopción de un ajuste razonable, ¿sí? Que puede variar según las circunstancias de la persona. Entonces, muchas veces determinadas personas con discapacidad o en determinadas situaciones se requiere de un apoyo porque falló, porque no existieron condiciones de accesibilidad ni se adoptaron ajustes.
¿Por qué? Porque, como decíamos antes, en el ámbito de la discapacidad intelectual y de la discapacidad psicosocial no suelen verse, ¿no? No son tan manifiestas las barreras sociales. Entonces, quizás una persona con síndrome de Down que quiere ir a abrir una cuenta a un banco, ¿no? Más allá de todo el prejuicio de que va a enfrentar y la discriminación por portación de cara simplemente, lo que quizás esa información no está en un lenguaje sencillo, no se adopta una explicación, digamos, según las circunstancias o las necesidades de la persona. Entonces seguramente que sí, que si no va con un apoyo no va a poder realizar, ¿sí?, el acto concreto que vaya a realizar. Entonces sí me interesa hacer esa aclaración, porque yo creo que también dentro del marco teórico y dentro del marco cotidiano tenemos que contextualizarlo y ver, bueno, generalmente hay muchas situaciones que requieren de apoyo porque falló lo anterior, y en lo anterior también hay que poner énfasis y hay que trabajar. Desde lo jurídico, ¿qué son los apoyos? Bueno, son lo que viene a sustituir la figura de la interdicción, pero claro, no es algo sesgado, por esto siempre se dice, lo que plantea la convención en este ámbito es elaborar uno o varios trajes a medida, ¿no?, según los momentos, las situaciones o los actos a realizar. Y lo que hace el apoyo también es marcar que la toma de decisiones es un proceso. Mario, me pareció muy bueno cuando dijiste, ojo, que lo de la protección, la figura de la interdicción, nos la venden como la protección y quizás no es tanto. También tiene mucho que ver la protección de la persona con discapacidad, pero quienes defienden esa figura apelan a otra institución, que es la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, el momento donde se focaliza al momento de toma de decisiones es al momento de la manifestación de voluntad de la persona, ¿sí? A ver si esto no va a traer problemas luego para el tráfico jurídico, así le decimos en Argentina, si la persona la tenemos que proteger por determinadas circunstancias. Lo que hace este modelo de apoyos es ver a la toma de decisiones como un proceso, ¿sí? Por eso el apoyo probablemente va a ser previo, el apoyo va a ayudar a la comunicación, va a ayudar a la comprensión y va a ayudar o apoyar en la manifestación de la voluntad. Es decir, también es más complejo lo que tenemos que mirar ahora, y también nos vamos a preocupar por la seguridad jurídica, porque es un ámbito que también hay que salvar, pero la figura de apoyo lo permite, ¿sí? La inventiva jurídica, ya incluso en nuestro país, en Argentina, ya luego se hablará de eso, tanto de algunas cuestiones positivas de la reforma del Código Civil como de sentencias que ya han creado lo que se llama jurisprudencia en este sentido, ¿sí? ¿Qué tipos de apoyo puede haber? Bueno, va a haber apoyos que son más formales, que requieren de determinados requisitos, ¿sí? Apoyos informales. El apoyo puede ser individual, puede ser una persona, pero también puede ser colectivo, puede ser un grupo de personas, puede ser una organización, una ONG. Lo importante es que el apoyo lo tiene que elegir la persona con discapacidad, aunque quizás para eso requiera también de apoyo, para elegirlo, pero es la persona quien elige quién o quiénes van a ejercer esa función de apoyo. ¿Qué modalidades? Bueno, también a crear asesoramiento, interpretación, contención y también distintas intensidades, ¿no? Según los momentos y las circunstancias de la persona. Generalmente lo que nos sucede con esto es decir, bueno, ya está, es el cambio de chip, de cambio de modelo, es el cambio de figura, pero claro, como todavía no se ha empezado a caminar y recién en nuestros países, nosotros en un grupo de investigación que estamos trabajando en la universidad estamos haciendo un relevamiento de sentencias, por ejemplo, en Argentina hay jueces y juezas valientes que están más allá de la reforma legal y de algunos avances legislativos, van más allá y dicen no. O sea, esta figura es incompatible con la convención. Entonces acá vamos a plantear una modalidad de apoyo para esta persona. Pero cada vez más también hay abogados y abogadas que lo solicitan. Y hay familias que se están asesorando y diciendo, bueno, ¿pero qué es lo que tengo que solicitar? Porque a esos jueces, a esas juezas hay que ayudarlas. Y bueno, y esto requiere de un esfuerzo de todos. Así que me parece que teniendo, digamos, estas cuestiones en mente y contextualizando que la figura de apoyo forma parte del derecho a la accesibilidad y el derecho a la adopción de ajustes y el derecho nada más ni nada menos de que promuevan nuestra autonomía y de poder funcionar en sociedad, desde ahí, bueno, la creatividad va a poder volar más alto, digamos. Gracias. Eso me lleva un poco a la pregunta de qué experiencias conocen en otros lugares que implementen o busquen implementar este nuevo modelo de capacidad legal, y sé que una de las preguntas del público está relacionada con eso.
Entonces, Alison, como parte de tu trabajo, tú viajas a diferentes continentes y conoces proyectos comunitarios que están intentando implementar el artículo 12 de una manera que sea real para las personas. Entonces, si nos puedes compartir algunas de las experiencias que conoces. Claro, gracias, Andrea. Bueno, primero voy a decir que a través de nuestro trabajo con distintas organizaciones de personas con discapacidad en distintas partes del mundo, siempre encontramos gente dispuesta a hacer cambios, a cambiar el Código Civil, a cambiar la figura de la tutela, pero nos dicen, bueno, tenemos toda la buena voluntad de hacerlo, pero ¿qué? ¿Con qué lo reemplazamos? Entonces, como las fundaciones empezamos a tocar el tema del artículo 12 hace varios años, empezamos a tocarlo desde de un nivel muy teórico, ¿no? ¿Qué significa este artículo para las personas con discapacidad psicosocial, para personas con discapacidad intelectual? Y muy pronto nos encontramos con que necesitamos tener modelos de cómo se implementa el artículo 12 en el día a día, en, digamos, países, localidades, porque las personas querían saber entonces cómo es ese sistema de apoyo, cómo lo creamos. Entonces nosotros hemos empezado a financiar hace un par de años una experiencia en Bulgaria, que hay una organización de padres de personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad psicosocial, y ellos están haciendo un proyecto piloto mapeando cuáles son los apoyos que las personas requieren en su toma de decisiones, digamos, día a día. Entonces están documentando esa experiencia y esperamos que dentro de poco vamos a tener como una experiencia de Europa del Este de cómo se puede implementarlo en la vida real. También hemos estado conversando con País, con ASDAO Colombia, acerca de hacer algo semejante acá. Yo sé que Andrea está muy metida y Mónica Cortés también. En los Estados Unidos hay otro proyecto que se lanzó hace poco, un proyecto piloto. Y bueno, eso por un lado, ¿no? Los proyectos pilotos que estamos además viendo la posibilidad de implementar algo en África. Entonces tenemos como tres regiones donde estamos queriendo pilotear esa toma de decisiones con apoyo para tener las respuestas, ¿no? en estas regiones. Y por otro lado quise resaltar algo que dijo ahora Agustina acerca de juezas y jueces que están implementando el artículo 12 sin tener, digamos, un cambio del Código Civil, y juezas que están como que se han comprometido con la convención y lo han aplicado directamente. Incluso hay una jueza en los Estados Unidos que, a pesar de que los Estados Unidos no ha ratificado la convención, ella se tomó conocimiento de la convención y dijo, bueno, esa mujer que está interdicta, de verdad no necesita estar interdicta. Entonces ella levantó la interdicción de una mujer con discapacidad intelectual diciendo que ella tiene los apoyos a su alrededor para apoyarla a tomar las decisiones. Entonces, a veces es simplemente como tener a alguien con una concientización y una buena voluntad, y como también comentó Agustina y otras personas en el panel, todos requerimos apoyo en nuestras decisiones, ¿no? Entonces, eso es simplemente no discriminar contra personas que pueden ser diferentes a lo, digamos, regular o no, normal, entre comillas. Gracias, Alison. Y creo que además no es solo desde la rama judicial, sino también nosotros en Colombia hemos visto ejemplos de instancias administrativas, como por ejemplo la Unidad de Víctimas o el Consejo Nacional de Discapacidad, que se están cuestionando, el Ministerio de Justicia, se están cuestionando cómo empezar a caminar en este nueva ruta. Entonces creo que también desde la rama judicial y las instancias administrativas hay mucho que aportar en ese sentido. Francisco, ¿nos puedes contar cuál ha sido la experiencia de reforma en Argentina? Quizá para no
agobiarlos con leyes en materia de qué es lo que está pasando en el mundo. Le voy a poner lo vamos a ejemplificar. Yo creo que ahí se pueden identificar como tres modelos bastante claros existentes en el mundo. Un modelo que además lo vamos a ejemplificar con monedas. El modelo de la moneda de bronce. Como toda moneda tiene dos caras. El modelo de la moneda de bronce, tenemos incapacidad de un lado, incapacidad absoluta, lo damos vuelta, tenemos tutela, curatela, sustitución de la toma de decisiones. Ese es el modelo que está imperando en el 95% de los países del mundo. Luego tenemos el modelo de la moneda de oro, que es el modelo de la convención. De una cara tenemos la igualdad en ejercicio de capacidad jurídica, capacidad para todo. No existe incapacidad. Lo damos vuelta y tenemos el sistema de apoyos que viene mencionado aquí. Este modelo, esta moneda de oro, que yo conozca, hoy por hoy no hay un solo país del mundo que lo haya implementado. Sí tenemos un tercer modelo, que de alguna forma está incipiente en algunos países más o menos avanzados, pero que es un poco dudoso. Y es un modelo en el cual tenemos en una cara de moneda incapacidad y damos vuelta a la moneda y tenemos apoyos. Y este es un modelo raro, un modelo sospechoso. ¿Pueden coexistir en un mismo modelo la incapacidad y los apoyos? Y es un poco lo que sucede en la mayoría de los países más avanzados, donde han implementado sistemas de apoyos que funcionan, pero sin haber eliminado la institución de la incapacidad o de la interdicción. Conviven, aparentemente pacíficamente, para aquellas personas que tienen acceso a recursos, que conocen los mecanismos de apoyos, donde el sistema se los permite, pero existe la incapacidad como una medida existente e in extremis. Y esto es un poco lo que ha sucedido, lamentablemente, en el procedimiento de reforma que ha implementado en la Argentina. Procedimiento de reforma que tiene una media sanción y donde nosotros como sociedad civil hemos logrado implementar, digamos, ¿no? Colar algunas disposiciones y, por ejemplo, logramos la inclusión del artículo 43, que se los voy a leer muy brevemente porque es un artículo bastante claro en cuanto a definir cómo, qué y de qué forma son los apoyos. Se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona lo que necesite de toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de la voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. El interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza para que le presten apoyos. El juez debe evaluar el alcance y la designación y procurar la protección de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses e influencia indebida. Básicamente es un artículo que establece las bases para un sistema de apoyos. Y ustedes dirán, bueno, qué bien, en Argentina pudieron implementar los sistemas de apoyo. Pero el artículo 31 vuelve a decir que las personas con trastornos mentales pueden ser declaradas incapaces, y habla de incapacidad relativa, incapacidad absoluta, y después dice, en ambos casos, según corresponda, el juez debe designar un curador o los apoyos que resulten necesarios para fijar sus funciones. Con lo cual, digamos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puede haber una incapacidad y apoyos al mismo tiempo? Y este es el gran desafío. Este es el gran desafío a nivel de reforma legislativa al cual nos estamos enfrentando en la mayoría de los países. Y es, hay como se está permitiendo permeabilizar la figura de los apoyos, pero manteniendo todavía la estructura de la incapacidad que pende como una espada de Damocles, que probablemente haga que esta figura de apoyos sea ineficiente y no se aplique para ninguna forma. Con lo cual, como verán, el panorama no es demasiado alentador. Gracias. Mario Santiago. Bueno, en México quiero contar que hace poco se emitió una sentencia, la emitió la Suprema Corte de Justicia,
sobre un caso concreto, que es el de Ricardo Adair. Ricardo tiene Asperger, y lo curioso aquí es que él, bueno, él tiene un juicio de interdicción en su contra. Él no está de acuerdo con que se mantenga ese juicio de interdicción, esa interdicción, los padres tampoco, y realmente fue tal vez, también hay que decirlo, un tipo de experimento, porque todo el mundo estaba de acuerdo en que pues, no querían mantener la interdicción, y la Corte al final lo supo, pero la Corte lo que quiso hacer fue mantener esta figura de interdicción, señalando pues que no, la sola figura no era contraria a la Constitución y también a la Convención, haciendo como o escudándose en un principio que es el de, bueno, la interpretación conforme, ¿no? Dijeron, bueno, sí es una interdicción, sí se está declarando incapaz, pero vamos a graduarla. Y se le pidió al juez de primera instancia que graduara, ¿no?, la incapacidad de Ricardo, y es precisamente lo que decía Francisco, o sea, parece que no puede ser compatible una cosa con la otra, sobre todo porque ya nadie está de acuerdo con que Ricardo tuviera este juicio de interdicción. Al principio, hace algunos años, cuando se le impuso, fue precisamente con esta idea de que era mejor para él, pero cuando se le enseñó, se le mostró a Ricardo la cantidad de repercusiones que podía tener este juicio de interdicción, él mismo señaló que pues, no lo quería. Ricardo realmente tiene una vida muy funcional, creo que Patricia sabe mejor que yo esto, pero es verdad, él incluso en las entrevistas es perfectamente consciente de lo que le pasa, y lo que le pedíamos a los jueces de la Suprema Corte es que lo escucharan, que dejaran de leer el expediente y que le dieran esta garantía, este derecho a ser oído, porque ya les digo, pues las repercusiones que tiene esta interdicción pues implica que simplemente se le apartó del sistema judicial y no se le escuchó. La Corte se negó a esto y bueno, no se atrevió a declarar que era inconstitucional, pero lo que buscaron fue esta, digamos, esta solución a medias, que fue establecer un sistema específico para Ricardo, pero que es muy difícil de implementar, porque no existe una legislación en México, así que el juez tendrá que inventarse, esto todavía no sucede, tendrá que inventarse en qué cuestiones Ricardo necesita de un tutor, o sea, esta figura no se declaró inconstitucional, así que, bueno, teníamos que esperar a ver qué sucede, digamos, en el caso concreto, pero yo sí veo aquí, aunque ha sido muy criticada la sentencia, veo que cuando menos empieza a abrirse la brecha para intentar hacer cambios más grandes. Gracias, Mario. Renata, ¿puedes contar un poco? Sí, a ver, en Perú, nosotros, bueno, el Congreso adoptó en diciembre del 2012 la Ley General de la Persona con Discapacidad, que implementa la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ese es un primer paso, porque como decía Agustina y Patricia, si bien los apoyos van a ser ad hoc, y entonces hay que estar a la cuestión específica, también es importante eliminar estas trabas generales que impiden justamente poder pensar jurídicamente los apoyos. Entonces, la Ley de Discapacidad reconoce prácticamente literalmente, igual que la Convención, el derecho a la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Entonces, esa fue una puerta de entrada para que se pudiera empezar una reforma del Código Civil. La misma Ley General de la Persona con Discapacidad tiene una disposición derogatoria que, un poco en la línea también de lo que decía Mario, elimina la supuesta incapacidad para personas sordas o personas ciegas o personas mudas. Entonces, en ese ámbito por lo menos ya se ha implementado la ley, la convención, y esas personas podrían ejercer su capacidad. El problema es que poca gente conoce la ley de las personas con discapacidad, entonces todavía se siguen presentando en Perú muchos casos de restricciones de capacidad jurídica a personas que en realidad, por supuesto no de facto, pero ni siquiera normativamente, tienen en este momento una incapacidad.
El gran reto entonces es las personas con discapacidad mental, las personas con discapacidad psicosocial. La ley de la persona con discapacidad ha ordenado conformar una comisión revisora del Código Civil en materia justamente de capacidad jurídica. Y en ese momento nos encontramos en pleno debate para ver, en verdad la discusión plantea qué modelo se va a adoptar. Yo un poco en la línea de lo que plantea Francisco, creo que en realidad el modelo específico se adoptará en cada caso concreto y más bien lo que hay que hacer es tener un marco jurídico que permita justamente estos diferentes ejercicios de apoyo. Paralelamente, creo que hay que tener en cuenta que los problemas de la capacidad, como no únicamente vienen por el tema de la interdicción, sino que la interdicción los complica, pero la incapacidad misma, aunque no haya sentencia, es un problema. Desde la clínica hemos empezado un trabajo con, no sé cuál será el símil en Colombia, pero es el órgano del Estado que acoge a personas en situación de abandono. Entonces, nos contactaron porque, claro, este órgano acoge niños en abandono, algunos con discapacidad, y surge la pregunta de, bueno, ¿qué hacemos cuando ese niño se vuelve un adulto? Porque si el adulto no tiene discapacidad, lo que hace este órgano es abrir la puerta y la persona sale a la calle, pero si la persona tiene discapacidad, lo mantienen. Entonces, lo interesante además fue que la propuesta vino desde el mismo Estado, ¿no? Que nos buscaron y nos dijeron, nosotros sentimos que acá estamos haciendo algo mal, pero no sabemos cómo hacer para proceder al externamiento de estas personas porque sentimos que de alguna manera hay una responsabilidad de parte nuestra. Entonces, estamos en este momento, de manera paralela a la reforma del Código Civil, trabajando en un protocolo de acompañamiento, una suerte de apoyo, si se quiere, para justamente poder lograr que estas personas que han vivido en estos hogares puedan salir de ellos y desarrollar una vida autónoma, trabajar y tener libertad sobre sus actos. Yo creo que es importante tener presente que la capacidad jurídica no es un derecho en sí mismo, sino que es el condicionante para el ejercicio de derechos y por lo tanto decir que hay personas que no tienen capacidad jurídica es prácticamente negarle su condición de humano, porque es una persona que no va a poder ejercer su libertad, no va a poder ejercer su derecho de acceso a la justicia, es una persona que no va a poder tomar decisiones a lo largo de su vida. Por lo tanto, como decía Francisco, no es tolerable un régimen de sustitución de voluntad y el ejercicio que se debe hacer, no solo desde la academia, sino desde las personas que trabajan en la defensa de derechos de las personas con discapacidad, las personas que trabajan en entidades del Estado vinculadas también a derechos de las personas con discapacidad, es identificar esos espacios en los cuales se está anulando a la persona, se le está negando su capacidad para ejercer libremente cualquier derecho y pensar de repente en la necesidad de un apoyo. Pero no pensar que la solución es la interdicción, porque en realidad la interdicción no va a solucionar absolutamente nada, ¿no? Es una respuesta que ha dado el Estado en algún momento de la historia, como decía Mario, pero que si uno lo analiza, las consecuencias de no ni protegen ni son ni actúan en beneficio de la persona, sino que por el contrario anulan su condición, como les digo, prácticamente de ser humano. Agustina. No, perdón, yo levanté la mano, no, simplemente para agregar porque me pareció que lo que dijo Mario, el caso que contó Mario, tiene, si bien en realidad desde lo que dice la Corte no es tan bueno, como lo dijo sí. Entonces me parecía que sí era bueno contarles para quienes no lo supieran, que por primera vez se hizo una sentencia, más allá de la formal y de la, digamos, que se hace siempre, con citas bibliográficas y un lenguaje muy técnico, se hizo la primera sentencia en lenguaje sencillo, que cuando uno empieza a leerla, ¿no? Yo no me la acuerdo, pero sí creo que el inicio es la Corte ha pensado o ha vuelto a pensar en tu caso, Mario, y ha decidido que tú, Mario, ¿Mario era qué cosa? Aldair. Ricardo Aldair, tienes razón, ¿no? Y a partir de ahí habla con un lenguaje muy sencillo y le comenta cuáles son sus posibilidades, el apoyo, cómo va a tomar. Y bueno, me parece que era algo como para agregarlo, ya que Mario había hecho alusión a la sentencia que tiene que ver también con lo que decía antes, de contextualizar esto de los apoyos en el marco de las condiciones de accesibilidad y de los ajustes. Perdón. Pues además, ¿a quién no le gustaría que todas las sentencias judiciales fueran escritas en lenguaje sencillo? O sea, no es una cuestión que sea solo para las personas con discapacidad.
Bien, entonces he mencionado y claramente el número de papelitos acá muestra que esto es un tema que ebulle y nos genera muchas preguntas. Como mencioné al principio, muchas de las familias que hacen consultas jurídicas a nosotros nos preguntan, bueno, pero ¿yo qué hago para la pensión si a mí me están pidiendo la interdicción? Y yo creo que hay una, primero hay una identificación de un problema claro, y es que las instituciones del Estado están dando mala información legal. La interdicción no es un requisito para obtener la pensión en Colombia, no lo es. Los fondos de pensiones la exigen como si lo fuera. Y esa es una barrera, pero no está en la ley, está en la interpretación que hacen los fondos, ¿sí? Pero definitivamente sí hay preguntas legítimas, sí hay preocupaciones legítimas. ¿Qué va a pasar cuando yo muera? ¿Qué va a pasar con los bienes de la familia? ¿Cómo voy a hacer para que no firme cualquier documento y todo el mundo quiera aprovecharse? En el tema de la esterilización, como lo mencionó Mario, generalmente es un consejo de un profesional de la salud que dice, usted cómo no ha esterilizado a sus hijos si a estas personas las violan. Y claramente, si uno, y creo que varias de las cosas que ustedes han dicho es que la interdicción no nos sirve porque es un vestido de una sola talla, ¿no? Es más de una camisa de fuerza. Y lo que necesitamos es preguntar cuáles son las circunstancias específicas que está enfrentando cada familia y cada persona con discapacidad. En nuestra experiencia, siempre que una persona, una familia llega a preguntarnos sobre interdicción, no le decimos, sí, claro, usted lo que tiene que hacer es llenar este formulario, ir al juez de familia y no sé qué, que además es un proceso costoso, largo, en fin, sino, ¿por qué quiere hacerlo? Y entonces las respuestas son distintas y ahí lo que se vuelve es una conversación. Hay maneras distintas de llegar al mismo objetivo, por lo menos en este marco de jurídico que tenemos ahorita, o no. Y la conversación tiene que seguir. El tipo de práctica legal que nosotros queremos hacer no es una en la que, claro, deme su caso y yo se lo resuelvo, sino también entender cuáles son esas situaciones específicas que están enfrentando las personas con discapacidad que generan estas preocupaciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo este modelo de toma de decisiones con apoyo efectivamente responde a esas preocupaciones o no? ¿Y cómo responde a esas preocupaciones de las familias? Entonces, Patricia, quisiera preguntarte, ¿qué has en tu experiencia que podrías responder? Bien. Yo creo que han platicado varios de los compañeros aquí, y tú lo has dicho recién, cómo responde es, ¿y usted qué quiere? ¿No? ¿Y la familia qué quiere? ¿Y la persona qué quiere? Y en base a eso, ver cómo puede responder el sistema de apoyo en la toma de decisiones, que seguramente va a responder mucho más y mucho mejor que lo que puede responder, como ya vimos, la interdicción, que en realidad no resuelve nada. Tomo aquí un concepto que dijo Agustina, y es la noción de proceso. Una persona aprende a tomar decisiones y ahí tiene un rol fundamental la familia, y en una investigación sobre adultez y discapacidad intelectual, una de las cuatro dimensiones que hacen adulto a un adulto es justamente el cuidado de sí, que es un término de un filósofo francés. Y ese cuidado de sí va desde que la persona pueda hacer el cuidado más básico de sí hasta la conciencia política. En ese abanico tan amplio podemos catalogar el cuidado de sí. Y la conciencia política es algo que las personas también aprenden. Las personas también aprendemos a tener conciencia política y a saber que podemos y debemos defender nuestros derechos, el de nuestras familias, el de nuestros grupos, como los derechos de género, los derechos de migrantes. Y en este punto me parece importante volver al caso de Ricardo Adair, que mencionaba Mario, porque en México, al igual que en España, se lleva a cabo
una práctica que se llama el grupo de autogestores, y a las personas con discapacidad intelectual les enseñan a ser promotores de sus propios derechos. Ellos aprenden la convención, aprenden los derechos de las personas con discapacidad, y cuando Ricardo hizo el curso de autogestor, supo que tener la interdicción no era algo bueno, y entonces decidió pedir que se la quiten. Y como bien señalaba Mario, los abogados no aceptaron entrevistarlo. Y en una nota periodística, uno de los abogados, de los jueces de la Corte, de los ministros de la Corte, dijo: es que a mí me asombró ver la entrevista de Ricardo en televisión, porque en la... no me acuerdo cómo se llaman, lo que presentan los abogados, uno de los documentos era el informe médico. Y el informe médico decía que Ricardo tenía un cociente intelectual de 7 años. Y uno ve a Ricardo hablando y es un adulto con discapacidad intelectual, pero es un adulto, él trabaja, viaja solo, lo he entrevistado en un programa de radio. Entonces, me parece que la respuesta que puede dar el modelo de apoyo en la toma de decisiones a la familia o a las familias va a la par de la respuesta que pueden darles las familias al sistema jurídico para que sepa cómo legislar y cómo dar sentencias en este tema. Como terapista ocupacional que he trabajado con adultos con discapacidad y con discapacidad intelectual, puedo decir que a ser adulto se aprende, a tomar decisiones se aprende, y en ese punto es donde las familias, en un mismo proceso, así como ayudan a ese chico a ser joven y a ser adulto, lo van a ayudar luego como ciudadano a que una institución, como es la institución judicial, también respete los derechos que esta persona tiene. Agustina, ¿puedes contarnos un poco? ¿Cómo este modelo que está en la convención nos ayuda a responder a esas preocupaciones legítimas de las familias? ¿Qué voy a sumar a lo que dice Patricia? En parte tiene que ver lo que decías vos, es decir, las preocupaciones que se mencionaron son algunas. ¿Qué voy a pasar cuando yo me muera, por ejemplo? Pero ¿qué voy a pasar cuando yo me muera? Es una preocupación más allá de la interdicción. Y que precisamente, si no se ejerce y no se desarrolla este modelo de apoyo, va a ser mucho más preocupante. Porque si la persona ha vivido toda su vida pasando dependiendo de otro en sus decisiones, es decir, no tomándolas autónomamente, lo que va a pasar es que cuando la persona que ejerce el rol de curador, curadores en, ¿se dice aquí? Curador y guarda, acá es guarda. Es guarda. Bueno, la persona que ejerce la guarda se muere, va a pasar a otra persona, ¿no? Es decir, eso sería lo que sucedería. Bueno, el sistema de apoyo permite otra cosa. Permite, primero, que no sea una sola persona. Segundo, que sea la persona la que poco a poco vaya tomando decisiones, vaya teniendo una red de apoyos, que no dependa solo el apoyo de una persona, y que en muchos casos en donde las personas no pueden y no han aprendido y no han desarrollado ese proceso de toma de decisiones, ya lleguen a tenerlo. Es muy difícil igual, porque claro, uno a veces piensa, este sistema que es nuevo es también más difícil o más dificultoso de implementar en personas ya adultas que han sido, digamos, que han vivido toda una vida de determinada manera. Entonces, de pronto, bueno, ahora podés decidir salir a la... Es como que ese paso abrupto, yo creo que no es el que hay que dar. Por eso esto tiene que ser un sistema gradual, donde no solamente tiene un rol importante el derecho, sino que tendría que tener un rol muy, muy inferior, y quizás sí ya un enfoque que sea transdisciplinar. Saquemos a la disciplina, es la persona, el centro, ¿sí?, de la temática. Y bueno, este modelo tiene propuestas
para hacer frente a esas preocupaciones. Es decir, bueno, ¿cómo va a ser el sistema el día que yo me muera? Bueno, mi hijo, si estamos hablando, no sé, un caso hipotético, va a tener un sistema de apoyo que va a ser gente de su confianza, que además le va a ayudar a desarrollar la toma de decisiones propias. Bueno, un montón de cuestiones que se permiten prever, ¿sí? O que incluso, no sé, la reforma del Código Civil argentino, que yo creo que es un poquito más beneficiosa de lo que dijo Fran, de la visión pesimista, pero prevé también que la propia persona pueda, redactar o elaborar una directiva anticipada, pensando qué sucedería en determinada situación, ¿sí? Y bueno, el sistema sí tiene respuestas. Lo que pasa es que es muy difícil hablarlo en abstracto. El tema de la esterilización, por ejemplo. Hace un tiempo escribí un artículo sobre lo que sucede en Argentina, porque sí, es cierto, esto se aplica a mujeres que están incapacitadas y que entonces, ¿quién toma la decisión de esterilizar a la mujer con discapacidad? El curador, ¿sí? El que ejerce la guarda. Y a la persona ni la ven, o sea, ni la ven en el momento en que tienen que hacer la operación quirúrgica. Pero la mujer en ningún momento puede expresar, puede saber, puede decidir. Entonces, también para eso hay pasos graduales que tienen que ver que el consentimiento informado, por ejemplo, tiene que preverse cumpliendo determinadas condiciones de accesibilidad. Tiene que formar el proceso, ¿sí?, sanitario, tiene que tener apoyos, no ya también apoyos personales, sino que tenemos que pensar en un proceso judicial, en un proceso sanitario, donde así como se puede pedir un intérprete de lengua de señas, hay personas que necesitan un apoyo, más allá del suyo individual, para la comprensión, etcétera, etcétera. Y esto es mucho más beneficioso, o sea, es más garantías, es más protección de derechos y protección y potenciación de la autonomía. Esto trae el nuevo modelo, ¿no? Bueno, vamos a navegar este mar de preguntas. Hay algunas críticas también y hay varias preguntas específicas. Quiero decirle al auditorio, nosotros aquí no podemos dar consejos legales sobre casos específicos. Sería muy irresponsable de nuestra parte pretender que podemos dar asesoría legal desde el escenario. Primero, porque tenemos que respetar la confidencialidad de las personas y de sus casos individuales. Y segundo, porque ninguna persona que ejerce derecho puede dar un consejo legal sin revisar todos los papeles que hay en el caso. Entonces, la invitación es a que nos contacten en país si necesitan asesoría jurídica individual. Nosotros hemos organizado con algunas de las organizaciones aquí presentes brigadas jurídicas en donde nos reunimos con grupos pequeños y hacemos consultas individuales. Yo sé que hay algunas preguntas que se refieren a un caso específico. Sepan que aquí no van a resolver la inquietud por múltiples razones. Pero sí hay preguntas más generales. Una de ellas, y quien quiera puede responder, de acuerdo con la opinión general número 1 de 2014 del Comité de Naciones Unidas, ha explicado diferentes modelos de toma de decisiones con apoyo. ¿Qué elementos debe contener una iniciativa legislativa que pretenda abolir sistemas de decisiones sustitutivas de la voluntad para ser implementado un sistema de decisiones con apoyo? Creo que se ha respondido de cierta manera con la metáfora de las monedas, pero no sé si alguien quiere añadir algo en particular. Quería solamente puntualizar una cosita que tiene que ver con lo que tú dijiste cuando hablaste del proceso de interdicción, porque tú dijiste acá la interdicción se demanda y la persona no participa en el proceso, ¿no? Y en Perú es más o menos parecido. La interdicción, la demanda, la legitimidad para demandarla tiene el familiar. Entonces, generalmente la demanda viene del padre o la madre. ¿Y a quién le notifican la demanda para que la conteste? A la misma madre o al mismo padre, porque ya la persona que va a ser declarada interdicta se la presume incapaz de contestar una demanda. Entonces, la interdicción en sí misma, más allá del resultado, el proceso de interdicción es un proceso que vulnera toda garantía de acceso a la justicia y de debido proceso. Y además, no sé cómo será nuevamente en el caso colombiano, pero me imagino que debe ser muy parecido, el proceso de interdicción es un proceso completamente irreversible. O sea, no hay posibilidad de anular la interdicción, dice nuestro Código Civil, salvo que la persona se haya rehabilitado o, en términos de un enfoque médico, se haya curado. Entonces, una persona que tiene discapacidad no se va a curar, porque la discapacidad claramente no es una enfermedad, sino, como señaló Andrea al inicio, es una condición que le genera la misma sociedad.
Entonces, yo señalaría esas dos cuestiones que sí se plantean en el cambio, en la observación general del comité, como un cambio en la mirada, ¿no? El sistema de apoyos, y también lo decía, no me acuerdo si Francisco o Agustina, es un sistema en el cual la persona participa de la elección de su apoyo, y es un sistema, también dice el comité, reversible. Yo, como persona que tiene un apoyo, tengo derecho a cuestionar mi apoyo y a cambiarlo si no estoy a gusto con él. Sí, y yo creo que una cosa que es importante que alguien mencionó es que es en el curso de la vida y frente a las diferentes decisiones. Yo puedo tener un apoyo distinto para abrir una cuenta bancaria que para entrar a un colegio o para decidir si quiero o no tener hijos en la vida. Los apoyos son distintos y las circunstancias son distintas. Entonces, la interdicción o la incapacitación, lo que nos ha planteado es una medida general con los mismos efectos y es absoluta. No contempla esas diferentes circunstancias. Agustina. Una cosita para agregar, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos, pensando en una futura reforma, ¿no? Y el primero, y cerrando lo que acaba de decir Renata, ¿no? Es decir, que la persona en el proceso sea condición de parte, eso es lo que está diciendo. ¿Qué quiere decir? El derecho a participar. Fíjense que hay una convención sobre los derechos del niño. O sea, niños, niñas y adolescentes tienen un derecho que es el derecho a participar en todo proceso, ¿sí? En que les afecte. Incluso se ha dicho otro principio que es de los niños, que es el interés superior, ¿no? Del niño, que cualquier proceso donde esté involucrado un niño o una niña, siempre lo que hay que mirar es su interés superior. Pero claro, después había que ver, esto es como los apoyos. Bueno, pero ¿cómo sabemos cuál es el interés superior? Y una observación general ha dicho, no podemos saber cuál es el interés superior de un niño si ese niño o niña no tiene participación. Es decir, el derecho a la participación es algo que trae la convención y que recién iguala con los parámetros o los estándares de derecho a la niñez. Es decir, que todavía hoy en nuestros códigos civiles la condición de una persona con discapacidad intelectual o mental es menor, tiene menos protección en cuanto a derechos, ¿sí? Y a estándares de protección que un niño, niña o adolescente. Otra cuestión, la reforma, el código que plantea la reforma en Argentina habla de que el juez, bueno, para garantizar esa posición, ¿no? Situación de parte de la persona, el derecho a la participación, debe escucharla, debe entrevistar a la persona antes de tomar cualquier decisión. Para eso debe garantizar, perdonen que sea pesada, todas las condiciones de accesibilidad y ajuste. O sea, el juez o la jueza se va a tener que preocupar, ¿sí? Porque esas condiciones se den y porque también esa persona tenga apoyo, ¿sí? Otra cuestión que se ha hablado aquí, esto es, no es hoy necesito este traje y mañana necesito otro. Entonces, no sé, la ley de salud mental argentina sí establece la obligación de revisión de esas sentencias, por ejemplo, cada 3 años como mínimo. Es decir, esto es un fenómeno dinámico, como la vida en sí misma. Entonces, esto debe revisarse. Y lo que establece la convención es que al establecer este sistema de apoyos, lo que debe tener el juez también presente es un sistema de salvaguardias. Es decir, de que estos apoyos tengan de alguna manera un control para que no ejerzan una influencia indebida, de que no haya contradicción entre los intereses de la persona y los intereses del apoyo, etcétera, etcétera. La revisión de la sentencia es parte de esto que serían salvaguardias, ¿no? Es decir, no es dejar a la persona así, sin más, sino que todo esto viene acompañado por una serie de medidas que también deberían, me parece, estar previstas dentro de la legislación. Gracias, Agustina, por mencionar el tema de los niños. Y una cosa que pasa en Colombia es que la Corte Constitucional ha reconocido el derecho de niños tan pequeños como de 5 años a consentir a tratamientos quirúrgicos que sean muy invasivos a su persona. Y reconoce que debe haber consentimiento asistido, es decir, que debe acompañarse al menor, pero que es el menor quien puede decidir sobre sus propios derechos personalísimos, como la selección de su propio género, por ejemplo. Entonces, obviamente, en Colombia el estándar de protección a niños muy pequeños es mucho mayor, mucho más reconoce la autonomía de menores tan pequeños, mucho más que la de personas con discapacidad adultas. Que además creo que uno de los estereotipos tan fuertes que tenemos es esta idea de la edad mental, ¿no? Entonces, las personas con discapacidad son niños eternos y entonces hemos visto conceptos de medicina legal, conceptos de fiscales en donde dicen, necesito que me digan cuál es la edad mental de esta persona. Y resulta que, ¿cómo se mide la edad mental? Por la capacidad cognitiva entendida
normal, pero no se tiene en cuenta que la persona ha vivido 40 años o ha tenido una experiencia de vida que informa su forma de ver el mundo. Y eso es algo que enfrentamos muy continuamente. Una pregunta para Francisco. ¿Podría afirmarse que ya hoy muchos países están violando los derechos humanos de las personas con discapacidad? ¿Es una vía de hecho? ¿Qué casos o sanciones se han llevado al Sistema Internacional de Derechos Humanos? ¿Hoy podría demandarse a Colombia por esta violación? ¿Cuál violación? ¿Cuál de todas? No entendí bien la pregunta. Sí. Si ha habido casos pues, de condenas. Sí, casos de sanciones por violación a la convención. Sí, pocos. En ámbitos internacionales hay muy poco. El propio Comité de Naciones Unidas tiene un procedimiento para aquellos estados que hayan adoptado el protocolo facultativo de reclamaciones individuales. Tiene publicado solamente 6 casos. Justamente hay uno muy interesante contra Argentina, que publicó el comité de ahora en abril, por una privación de libertad, donde el Estado es condenado por la forma en la cual actuó en violación de la convención. Y luego en el sistema interamericano tenemos muy pocos. Tenemos el caso de Ximénez López contra Brasil, que hay una condena al Estado brasileño y a partir de eso se generó un cambio leve en materia de institucionalización psiquiátrica. También el caso de Furlán contra Argentina, que también de alguna forma ha impactado en cierta manera en el Estado, y tengo digamos, noticias dentro del Estado de que el Estado está intentando implementar las recomendaciones que ha emitido la Corte. Son pocos, también es muy complejo acceder a las instancias internacionales y en ese sentido sí creo que es importante la labor que pueden hacer las universidades, las clínicas jurídicas en, digamos, lo que es la litigación estratégica, ¿no? De tratar de llegar con aquellos casos importantes, el caso, justamente el caso que mencionó Mario ante la Corte Suprema de Justicia de México, ignoro, quizás él lo sepa, si ese caso se va a llevar a una instancia internacional, porque es un caso muy interesante para ser llevado bien ante el comité o ante la Corte Interamericana para ver qué opina respecto sobre la interdicción. Gracias. Hay una pregunta sobre si la interdicción es reversible en Colombia. Y ahí quiero decir que en la ley sí está la reversión. Tiene un lenguaje similar al que mencionó Renata y es la rehabilitación de la persona. Y digamos ahí uno tendría que ser creativo estratégicamente al decir que una persona que ya tiene los apoyos o que ha desarrollado como la capacidad de tomar decisiones es rehabilitada en los términos de la ley, sí se puede levantar. No conocemos ningún caso, estamos llevando uno en este momento, pero es complejo. Y la verdad es que anticipo muchísima resistencia de los jueces de familia para levantar la interdicción. Entonces no es una ruta fácil, pero definitivamente si hay más y más y más casos solicitando reversar la interdicción, pues se va a sentar un precedente. ¿Sí? Y eso solo ocurre cuando la persona con discapacidad o su familia toma la decisión de reversarla. No es algo que nosotros nos podamos como inventar. Tiene que ocurrir mediante un caso. Y simplemente para comentarles ejemplo, digamos, yo critico mucho el derecho argentino, pero nosotros tuvimos una reforma legal muy recientemente que establece un plazo, digamos, un plazo legal de 3 años de revisión de toda sentencia de incapacidad o de inhabilitación. Con lo cual, todos los jueces de familia deben cada 3 años necesariamente revisar las condiciones en las cuales dieron lugar a la intervención. Y a través de esto se están generando numerosos casos de levantamiento de interdicciones y inhabilitaciones totalmente, algunas de 20, 30 años, que no tienen ningún sentido de ser. Eso sería una reforma legal no demasiado compleja, pero que tiene un impacto real importante. Claro. De hecho, sí, también la ley colombiana contempla la revisión muy menormente, pero no se están revisando casos de interdicción. Digamos, lo que nos han dicho a nosotros psiquiatras forenses, que tal vez para aclarar un poco cómo ocurre el proceso de interdicción en Colombia, es que las familias generalmente son quienes solicitan que se inicie y el juez ordena un peritaje de un psiquiatra forense, generalmente de medicina legal.
La persona con discapacidad que va a ser declarada interdicta únicamente se reúne con ese psiquiatra forense que emite el peritaje. Y el psiquiatra es quien expide un dictamen que envía al juez directamente diciendo si la persona tiene discapacidad absoluta o relativa, que es muy problemático graduar así la discapacidad. El juez nunca escucha a la persona con discapacidad y generalmente únicamente basa la declaración de interdicción en el peritaje forense. Pero de hecho, lo que nos dicen los psiquiatras y los jueces también con quienes hemos tenido la oportunidad de hablar es que después de que se declara la interdicción de una persona, la familia no vuelve ante ese mismo juez y el psiquiatra nunca vuelve a ver ese mismo caso. Ya se acabó, interdicción y chao, queda interdicta la persona. No sé si quieres añadir algo. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya, ahora sí. Ok. Una cuestión puntual. La ley 1306 del 2009 que modificó el Código Civil en lo relativo a la capacidad jurídica plantea serias inconsistencias, no solo con la misma ley, sino con la convención. La ley fue elaborada después de haber sido, de adoptarse la convención del 2006, la ley del 2009 y la ley copia textualmente los principios de la convención en la primera parte, ¿no? Y el desarrollo de la ley es totalmente contradictoria con esos principios. Entonces habla de la dignidad humana, pero si nos remitimos al cuerpo de la ley, es totalmente contraria a la idea de dignidad humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cuestión del paternalismo, el artículo 8 dice que los individuos con discapacidad mental tendrán los derechos que, en relación con los niños, niñas y adolescentes, consagra el título 1 del Código de la Infancia y Adolescencia. Es decir, mantiene a las personas con discapacidad en una situación de infancia prolongada, ¿no? Que eso va en contra de la dignidad. Pero además el artículo habla de la dignidad humana y dice que en las actuaciones relativas al que está sufriendo discapacidad, es decir, se asume como una situación que es totalmente indeseada, no se podrá atentar contra la dignidad humana, ¿no? Entonces, contraría al mismo espíritu de los principios de la propia ley, ¿no? Principios que a su vez, como les he mencionado, han sido copiados textualmente de la convención. Pero además, para no alargarme mucho, la misma ley 1306 contempla la idea, la figura del internamiento, ¿no? E incluso el internamiento que se puede prolongar indefinidamente, ¿no? Eso además viola toda la misma constitución, porque no es posible que hayan penas o medidas restrictivas de la libertad que sean indefinidas, ¿no? Entonces, creo que es una ley que se puede bastante cuestionable, no solamente en sí misma, sino a la luz de la Convención Internacional. Sí, de hecho la ley, y mis estudiantes me han visto hervir la sangre muchas veces diciéndola, es que dice que las personas con discapacidad tienen derecho, con discapacidad mental, tienen derecho a la libertad, excepto si se considera necesario internarlas por necesidad médica o por tranquilidad y seguridad ciudadanas. Tranquilidad ciudadana, ¿eso qué es? Que le suba el volumen el vecino, ¿sí? Eso es tranquilidad ciudadana. Entonces, es un lenguaje tan vago y tan poco garantista de los derechos que es muy preocupante realmente, todos debemos trabajar. Mario, hay dos preguntas para ti. Hablando de la ratificación de convenciones como la aquí mencionada, ¿qué hacer para que jueces de la jurisdicción ordinaria civil, quienes deriven sobre figuras como la interdicción, tomen en cuenta estos instrumentos de derecho internacional al momento de tomar sus decisiones, especialmente cuando se debería tener en cuenta que tenemos un bloque de constitucionalidad en Colombia? Yo creo que… ¿Aló? ¿Sí? ¿Escuché? ¿Otra vez? Yo creo que es importante que se creen mecanismos para que incluso los jueces sean destinatarios de la educación respecto a la inclusión y respecto a los derechos de las personas en situación de discapacidad, porque solamente remitiéndonos al ámbito, si en el ámbito constitucional se presentan grandes falencias, incluso yo les comentaba sobre las tutelas que ha resuelto la Corte Constitucional, ¿no? Que es el máximo tribunal, el tribunal que por excelencia en Colombia ha sido el garante de los derechos fundamentales, se presentan inconsistencias, en el caso de la esterilización o en otras figuras que son restrictivas de los derechos fundamentales. Entonces, considero que es importante que el Estado promueva, ¿no? Y además la convención lo establece así, promueva programas de capacitación, incluso para los jueces, que para mí son los destinatarios principales de la ley.
Nosotros tenemos un sistema un sistema constitucional en el cual el operador jurídico puede remitirse directamente a la Constitución sin necesidad de que exista una ley que desarrolle algún derecho. Veo que los jueces temen un poco, si cuentan con una Constitución garante, cuentan con una ley que es la ley 1618, la ley estatutaria de los derechos de las personas para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, cuenta con se ha ratificado la convención, cuentan con instrumentos para aplicar directamente la convención o como ustedes hacen alusión en el marco del bloque de constitucionalidad para aplicar esas garantías, esos estándares de protección. Sin embargo, el juez sigue siendo un poco parco y sigue aplicando la ley, ¿no? Se remite expresamente a la ley y hasta que no se modifique la ley, a pesar de que tenemos una constitución que en el sistema de jerarquía normativa está por encima de la ley, no obstante los jueces no han querido dar ese paso o lo han dado de una manera muy tenue. Hay varias preguntas sobre el tema penal, entonces tal vez quisiera pedirle a Mario, entonces dice, ¿qué tratamiento se le debe dar a la conducta delictiva de una persona con discapacidad intelectual? ¿Se le juzga de la misma manera que a cualquier persona? ¿Qué relación tiene esto con el concepto de capacidad, incapacidad y sustitución de la voluntad? Creo que una cosa que quisiera aclarar es que también es alguna de las consultas que recibimos es queremos la interdicción para que no puedan meter a la cárcel a mi hijo. Y ahí hay una confusión entre el concepto de inimputabilidad y el concepto de incapacidad. Entonces, de hecho, nosotros vamos a la cárcel modelo todas las semanas y en la cárcel modelo hemos identificado y prestado asesoría a personas con discapacidad intelectual que están en la modelo. La Corte Constitucional también ha analizado casos, entonces la interdicción no es garantía de que a uno no lo metan a la cárcel, para aclarar eso. Pero solo una cosita para complementar esto que tú decías de la desinformación. Nosotros en Perú tenemos una norma del Código Penal que dice que aquel que sostiene relaciones sexuales con una persona, no recuerdo el fraseo, pero incluye discapacidad intelectual, es condenado por violación sin posibilidad de prueba en contrario. Entonces, esa norma resiste todo un análisis de la capacidad jurídica, porque en realidad lo que está diciendo es que una persona con discapacidad no tiene la posibilidad de determinarse sexualmente de manera libre. Pero además de eso, en el trabajo que tenemos con la clínica, varias veces las familias vienen a solicitarnos la interdicción porque piensan que si interdictan, el delito es más grave. Y entonces hay más condena penal para una persona que pudo haber violado a su hijo, ¿no? Un poco para ir en la misma línea de la desinformación. Bueno, justo lo que dice Andrea, es cierto, la cuestión de interdicción y declaración de incapacidad, pues vale para el ámbito civil exclusivamente. En el ámbito penal, digamos que hay algunos jueces, cuando menos los casos que yo conozco en México, donde toman en cuenta que la persona tiene un juicio de interdicción o que es declarada interdicta, pero realmente lo que tiene que hacer, y es lo que normalmente hacen, pues es una revisión de si la persona fue capaz de entender los hechos en los que estuvo involucrada. Y aquí también creo que hay que ser consecuentes con la idea. Si nosotros pensamos que las personas con discapacidad tienen plena capacidad de ejercicio, entonces también tiene consecuencias en el ámbito penal. Es decir, no podemos decir sí todos los derechos civiles, pero que se declaren inimputables en el ámbito penal. Creo que volvemos a lo mismo. Tiene que entenderse a la persona, a la situación en particular, y esa situación particular es la que se verá en un caso penal si pues, al final era consciente, sabía lo que estaba haciendo y por lo tanto pues, se llevará un juicio entendiendo esto ya como una premisa. Hay una preocupación. Sobre todo lo he escuchado en México, los notarios públicos, que no sé por qué son muy resistentes y protegen, defienden la interdicción. Hay algunos que dicen que es porque ellos mismos promueven ese tipo de juicios. Pero algunos notarios con los que hemos platicado, ellos nos dicen que ellos, si hubiera pasado, ¿no? Si una persona con discapacidad se vio involucrada en algún delito, si ya tuvieran la interdicción, pues en este momento es una protección para ellos, pero esto realmente no es así.
No es así y digamos que la garantía para que una persona, bueno, el caso concreto lo voy a platicar aunque es realmente triste, ¿no? Decía el notario que él defendía a una persona, bueno, que conocía a una persona que tenía discapacidad y se ve involucrado en algún delito, lo llevan a la delegación, en que en México es como la comisaría, después es encerrado, digamos, que de forma preventiva y en el reclusorio lo violan. Entonces él ponía así como el ejemplo, bueno, ¿qué hubiera pasado si ya tuviera la interdicción y yo hubiera ido corriendo con el juez penal para decirle que estaba interdicto? Bueno, hay que pensar más bien en la gravedad de lo que está pasando, ¿no? Que, digo, le puede pasar a él y le puede pasar a todo el mundo, incluso es un problema que creo que de toda la región, ¿no? Lo que sabemos que sucede en las prisiones o lo que sucede en los reclusorios, que es independiente de lo que le pasó a él y que sí, es verdad que si en el caso particular necesitaba de algún apoyo para pues fuera acompañado en ciertas circunstancias para que no estuviera digamos en peligro de ser utilizado por el crimen o por algún delincuente en particular, pues es otra cuestión. Pero a lo que voy es que realmente tenemos que ser consecuentes y pensar que pues la persona es libre para bien y para mal, pero así como somos nosotros libres para bien y para mal, ¿no? Y nuestra voluntad nos puede llevar a cosas buenas, pero también a cosas malas. Y esto es, pues al final, un derecho, el derecho a decidir y el derecho también, como se ha dicho muchas veces, pues a equivocarse, pero como personas, pues tienen los mismos derechos que el resto. Alison. No, simplemente, rapidito, quise agregar que un tema que no hemos tocado casi nada, ¿no? Aquí en este conversatorio, es el vínculo entre la interdicción y el acceso a la justicia, ¿no? Y eso, digamos, en el tema penal, hemos visto, estamos apoyando un proyecto en México también, que allí, por ejemplo, hay una figura que se llama medidas de seguridad. Entonces, cuando el juez o la jueza percata que una persona tiene alguna discapacidad intelectual o psicosocial, a veces le imponen medidas de seguridad, que es básicamente como un tratamiento en vez de un juicio. Lo que pasa es que la persona no puede participar en su defensa, no puede elegir su abogado, no puede opinarse en la corte, no puede contribuir a su defensa y además la persona no tiene los mismos beneficios a un preliberación que otras personas. Entonces está como hay una discriminación contra personas que tienen esas medidas de seguridad y de repente lo más pernicioso, no sé si se dice en castellano, pero es que la persona requiere, o sea, el Estado requiere que una persona bajo medidas de seguridad, que un familiar o otra persona responsable, una vez que se termina el tratamiento, no la condena, sino el tratamiento, necesita firmar por ellos. Entonces, lo que pasa es que mucha gente está ahí de manera perpetua, privados de su libertad, básicamente sin acceso a la justicia, sin para mí es básicamente una detención arbitraria, ¿no? Y una de las cosas que ocurre con el tema penal es que en el proceso penal la determinación de si alguien es inimputable o no, es decir, de si queda eximido de la pena, ocurre al final del proceso penal. Y eso saca de la discusión que desde el principio haya ajustes razonables en el proceso penal. Entonces, lo que encontramos son personas con discapacidad que son acusadas de un delito y que en el momento en que le leen usted está siendo acusado de un delito, no le están haciendo ajustes. Y entonces llega ante un juez, conocemos cientos de casos en la cárcel modelo de gente que no sabe por qué delito está ahí.
Entonces, no es una cuestión de si puede o no, si lo van a sacar de la cárcel o no, sino que en el caso de personas con discapacidad que entran a procesos penales, tampoco hay una consideración de cuáles son los ajustes que deben hacerse durante todo el proceso penal y desde el comienzo, no al final cuando ya se define la inimputabilidad, que es una cosa completamente aparte. Hay una pregunta sobre si los apoyos se plantean como un servicio público, los define el Estado, el juez, ¿quién debe pagarlos? Dale. Patricia y luego sí. Francisco. Hay una, bueno, esto, hay una gran discusión al respecto de esto, porque la noción de apoyo trasciende, digamos, el ámbito clásico del derecho civil. Entonces nosotros opinamos que, en general, de los estudios que hemos hecho, que existen lo que son apoyos privados y apoyos públicos, por decir una forma, y es, por una parte, los apoyos privados significan aquellos que la persona utiliza día a día y va y le propone el juez hacer. Y luego, evidentemente, hay una obligación por parte del Estado de brindar, digamos, ciertas herramientas para desarrollar apoyos. Es decir, el Estado debe implementar. En este sentido, sí hay ejemplos del derecho comparado. En el caso de, bueno, de Suecia, pero mismo en España, existe una ley de promoción de autonomía personal que brinda herramientas para que las personas con discapacidad tengan apoyos públicos, acompañantes terapéuticos, una persona que le acompaña al banco a cobrar la pensión, un equipo que le enseñe a tomar decisiones, es decir, es un mix, con lo cual lo que sí va a ser difícil es que todas estas cuestiones estén incluidas en un código civil, pero la obligación del Estado es de ambas, respetar, digamos, ¿no?, las decisiones o los apoyos que la propia persona considere como necesarios, pero también tener recursos del Estado cuando son necesarios. Patricia y luego Alison y Agustín. Solamente iba a agregar algo al tema penal que estabas hablando antes. En la UNAM hay un programa universitario de derechos humanos que tiene una clínica y están atendiendo casos de discapacidad y hacen un curso de formación. Entonces estuve con ellos el viernes pasado y me decían que ellos están muy preocupados de cómo comunicarse y cómo poder hablar con personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Porque yo decía, los abogados somos muy técnicos y no sabemos explicarle a las personas que no tienen discapacidad y menos no podemos imaginar cómo hacer para que alguien con discapacidad intelectual entienda qué le estamos preguntando o qué queremos decir. Y entonces fueron a la cárcel y entrevistaron a dos personas con discapacidad intelectual. Uno de ellos robó una motocicleta, pero la llevaba por medio de una avenida apagada, la motocicleta, y la iba arrastrando, y entonces lo encontró la policía, de quién es, no era de él, y terminó preso. Y el otro estaba empujando un carro, que no era de él, y entonces uno podría pensar cuánto podían entender que eso era un delito, por un lado, y por otro lado la duda de que si el resto de la banda no salió corriendo y a ellos los dejaron empujando en la moto o el auto, ¿no? Pero lo que me parece importante es que los mismos alumnos decían es que a nosotros nos faltaban estrategias para comunicarnos, para preguntarles, para saber si había estado el abogado con él cuando lo detuvieron, ¿sí? Y entonces una de las cosas que les comentaba como estrategias de apoyo era el uso de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Y que en el caso de las personas con discapacidad intelectual, en función de lo que le quieras preguntar, tú te armas como un rotafolio con distintas imágenes que apoyen las preguntas que tú estás haciendo. Y entonces me decían, es que no sabemos si nos van a dejar entrar eso a una cárcel. Y yo decía, me encantaría que no los dejen, porque eso sería un primer juicio de me estás restringiendo en el poder tener un apoyo para esta parte del proceso penal tan importante, ¿no? Eso era lo que quería agregar. ¿Alison? Bueno, yo volviendo a la pregunta,
volviendo al tema de quién debería pagar los apoyos. Creo que va a ser distinto en distintos contextos. Por ejemplo, en la África no tienen, digamos, muchos países no tienen un sistema de interdicción donde hay un juez o una jueza que dictamen que una persona está interdicta, sino es en el día a día que una persona está negada de tomar sus propias decisiones. Y igual como acá en otras partes del mundo, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual no podría, o sea, la persona en el banco va a negar que esa persona abre su cuenta bancaria, por ejemplo. Entonces, lo que están haciendo allí es crear sistemas de apoyo con apoyos naturales, como todos tenemos, ¿no? Entonces, no es una cosa que el Estado va a financiar, sino se va a utilizar los apoyos que ya son naturales, que las personas ya tienen a su alrededor, pero luego reconocer que estas personas son los individuos que la persona con discapacidad ha seleccionado para apoyarle a tomar sus propias decisiones y así como llegar al banco y decir, mira, yo soy la persona que este individuo ha identificado como apoyar a tomar sus decisiones, entonces eso tendría que ser respetado por el bancario. Bueno, en resumen, creo que va a depender del país, del contexto, del nivel de judicialización de estos procesos. Agustina, sí, claro. No, porque acá esta es otra aplicación, se van a acordar de mí por la de la accesibilidad, pero es que si nosotros situamos a los apoyos, depende cómo los situemos, a veces son parte de las condiciones de accesibilidad. Entonces, vamos al banco y así como tiene que haber una rampa, y si no está la rampa, ¿quién la tiene que hacer y quién la tiene que pagar? El banco. Bueno, tiene que haber un apoyo para que la persona, para acompañar a la persona en el trámite bancario. Vamos, estamos en hospitalizados y necesitamos que nos expliquen qué es lo que nos sucede o lo que nos van a hacer. Entonces, en ese proceso que se llama consentimiento informado en Argentina, que es más desinformado que informado, pero bueno, va a tener que también, además del médico quien explica, tendría que estar la persona de apoyo. ¿Quién tiene que hacerse cargo de eso? El hospital, el sistema de salud. En el proceso judicial, como hablábamos hoy, es el sistema de justicia que, así como está obligado a tener intérprete de lengua de señas, tiene que estar obligado, o sea, esto es un cambio, bueno, esos apoyos los tiene que asumir el Estado. Así como decía Francisco, en España, la ley de promoción de autonomía personal, ¿no? Puede haber, así como a veces en Argentina se pide lo que se llama acompañante terapéutico, que es desde un enfoque médico, bueno, pedir una persona de apoyo, la figura de apoyo que la presta el Estado, tantas horas por día, bueno, como su, no sé, ustedes lo tendrán que situar en su contexto. Y después va a haber otros apoyos que, como decía Alison, son naturales, o incluso podrá haber, no sé, me imagino el día de mañana, ONGs o empresas que presten servicio de apoyo y que uno pueda también decir, bueno, yo lo pago. Otra cosa, el curador, ¿quién asume la curatela, la guarda? O sea, depende. Hay en algunos casos en donde no hay nadie, ¿no? En Argentina que hay un sistema que es el curador, si les digo el nombre, curador oficial de alienados. ¿No? Es terrible, es terrible. Todavía está esta terminología. Entonces, si la persona no tiene familia, ni tiene red, ni nada, es ese curador. Claro, ese curador por ley está obligado a ejercer función de apoyo, pero ¿quién lo viene sosteniendo? ¿Quién lo paga eso? El Estado. Entonces, tampoco creo que genere tantos problemas en ese sentido si aplicamos las reglas generales, ¿no? Perdón. Y eso me lleva, hay varias preguntas. Voy a decir aquí, nos quedan 3 minutos de conversatorio. Entonces, nos comprometemos a responderlas en nuestro Twitter con el numeral capacidad legal. Y además, los voy a explotar durante los días que las tengo para que me ayuden a responderlas. Pero hay unas preguntas sobre los cuidadores, como esta carga, la interdicción o el sistema actual genera muchas cargas para los cuidadores y qué apoyos hay para los cuidadores, como qué pasa con los cuidadores. Yo quería contar la experiencia peruana, no sé si en la legislación comparada se da o no. A la clínica vino la mamá de una persona que tiene discapacidad y que requiere de un cuidador prácticamente tiempo completo, ¿no? Entonces ella es profesora de un colegio y lo que nos decía es que, claro,
en el momento, en el tiempo en que ella estaba en la escuela, le pagaba a una persona para que cuide a su hijo, pero que luego cuando regresaba la cuidadora era ella. Y que como trabajaba en un colegio y tenía una carga muy grande de estudiantes, siempre se tenía que llevar trabajo a la casa y que entonces no podía estar como debía ser con su hijo porque estaba trabajando. Entonces vino a preguntarnos qué derecho a ajustes razonables tenía, porque la Convención de Personas con Discapacidad dice que las personas con discapacidad tienen derecho a ajustes, por ejemplo, en el ámbito laboral, y cómo se podía adaptar. Y claro, uno miraba la figura y decía, bueno, a ver, técnicamente ella es la mamá, no tiene discapacidad, no es una persona con discapacidad, por lo tanto, en estricto sentido, si uno se atiene a la literalidad de la convención, no le correspondería, ¿no? Pero hicimos un trabajo de lectura complementaria con un convenio de OIT sobre personas que tienen carga familiar de manera amplia y logramos un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo que señala que las familias de personas con discapacidad, que además son cuidadores de personas con discapacidad, tienen derecho a una serie de ajustes razonables en el ámbito laboral, como por ejemplo la adaptación de jornada de trabajo, la adaptación de la carga de trabajo, la adaptación del perfil de trabajo, entre otras cuestiones. Y ese pronunciamiento ha dado origen a que se presente un proyecto de ley para cuidadores y familiares cuidadores que se está elaborando en este momento y que se va a presentar a comisión al Congreso. ¿Alguien más quiere agregar? Hay una pregunta sobre si el derecho internacional alguna vez ha tenido en cuenta derechos de diversidad sexual de una persona con interdicción y la ley de esterilización es contradictoria. Pregunta. Imagino que eso es de derecho colombiano. Pero sobre el tema de diversidad sexual o de derechos sexuales y reproductivos, tal vez en general, de las personas con discapacidad bajo medida de interdicción. Si alguien quiere hacer algún comentario. Pues yo no conozco casos, pero ustedes en la clínica quizás sí. La pregunta es... ¿para el ámbito internacional no conozco, digamos, sí, que de esto que transversalice discapacidad y diversidad sexual? Sí, no, de la verdad es que hay muy pocos casos a nivel internacional sobre diversidad sexual en general, y mucho menos diversidad sexual y discapacidad. Es algo que estamos viendo dentro de las fundaciones, digamos las intersecciones que se puede ver entre personas trans, por ejemplo, y personas con discapacidad cuando están negadas, digamos, la capacidad de tomar sus propias decisiones o reconocerse como persona ante la ley. Entonces estamos solamente empezando a como ver las intersecciones que se puede ver, pero la verdad tampoco conozco. Sí, no, y en el trabajo de país a nivel nacional, es a nivel internacional, sí vemos una práctica de psiquiatrización de personas trans en razón de su identidad de género. Entonces se patologiza la identidad trans como un problema psiquiátrico. Y al psiquiatrizarse, entran al mundo del sistema psiquiátrico, o sea, institucionalización forzada, tratamientos médicos forzados, etc. Bueno, para cerrar, quiero decir, las preguntas de derecho colombiano, ahí identifiqué un par que todavía surgen muchas preguntas. Una sobre el tema pensional, entonces ya lo mencioné, pero quiero aclarar, no es requisito la interdicción para la sustitución pensional. Que los fondos de pensiones lo exijan no significa que es lo que diga la ley. Si ese es el caso que les está ocurriendo, avísennos, llámenos y les ayudamos con el caso. No es pacífico, no nos van a decir así, tranquilos, fue un error, seguramente habrá que pelearlo, pero no es un requisito legal. No es un requisito legal para matricular a las personas, para obtener subsidios del Estado, para entrar a un comité municipal de discapacidad, no es un requisito para esas cosas y todas esas son cosas que hemos visto que han exigido la interdicción para hacerlas y eso es ilegal en Colombia. Lo otro es una pregunta sobre esterilización y es sobre si debe haber interdicción para esterilizar a una persona con orden judicial. La respuesta es sí, pero la pregunta que yo hago es ¿por qué esterilizar a las personas? Si es para protegerlos contra la violencia sexual, no va a ocurrir. De hecho, hay varios estudios en otros países en que muestran que la esterilización es de hecho un factor mayor de riesgo, porque no hay consecuencias visibles de la violación. Entonces, si la situación es que estamos reconociendo que hay una situación generalizada de violencia sexual contra las personas con discapacidad, entonces la respuesta tiene que ser otra. Porque a ninguna otra población en alto grado de riesgo de violencia sexual, mujeres en el conflicto armado, personas desplazadas,
que están en altísimo riesgo de violencia sexual, se ofrece la interdicción como una respuesta de política pública. ¿Por qué lo vamos a hacer con las personas con discapacidad? Entonces, la pregunta no es si se requiere la interdicción para esterilizar, sino por qué esterilizar. Lo otro con que quiero cerrar es que la ley 1618 de 2013, que Mario mencionó, exige y ordena al Ministerio de Justicia presentar un proyecto para alinear las normas colombianas con el artículo 12 de la Convención. Y la invitación aquí es a que esa conversación ocurra con muchas cabezas pensando cómo debe verse esa ley en Colombia. No debe ser una iniciativa de algún sector aislado, como ocurrió con la 1306, que pasó como de agache, sino debe ser un diálogo amplio que involucre las experiencias reales de las personas con discapacidad, que en nuestra experiencia las familias ya han desarrollado muchos sistemas de apoyo. Lo que nos falta es que el Estado los reconozca como válidos legalmente, y ese paso tenemos que hacerlo en colaboración. Entonces, quiero agradecerles por haber venido hoy, por hacer todas las preguntas. De verdad, prometo que las responderemos en nuestra página de Twitter, e invitarles a que sigan haciéndolas, porque haciendo las preguntas es que vamos a encontrar las respuestas. Muchas gracias.